Guardar y hacer guardar la constitución política del Estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, mirando en todo por el bien del Estado. El diputado del distrito 01, Rodrigo García Escalante, rindió protesta este sábado 5 de noviembre como nuevo integrante de la 64 cuarta legislatura del Estado de Veracruz, legalmente constituida en sesión solemne. El diputado del Partido Verde estuvo acompañado de su familia, su padre, el Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán, su madre, la doctora Nora Irma Escalante Zapata, su hermano, Ricardo García Escalante y esposa, Jimena Azuara de García, así como su prometida, Karen Michel, y sus hijos, Rodrigo y Adi. Los nuevos diputados rindieron protesta de ley para el periodo comprendido del 5 de noviembre del 2016 al 4 de noviembre del 2018 y la primera sesión ordinaria se llevó a cabo el martes 8 de noviembre a las 11 de la mañana. Durante la instalación de la nueva legislatura, el diputado solicitó a la Junta de Coordinación Política la conformación de un grupo parlamentario mixto denominado Juntos por Veracruz, con el objetivo de trabajar por el Estado y legislar por los veracruzanos, dejando de lado los tintes políticos. Este grupo parlamentario está encabezado por Fernando Curi Curi del Partido Alternativa Veracruzana del Distrito de Acayucan e integrado por Ernesto Cuevas Hernández de Alternativa Veracruzana del Distrito de Misantla, Basilio Picasso del PRI perteneciente a Papantla, Vicente Benítez de Nueva Alianza de San Andrés y Rodrigo García Escalante del Partido Verde del Distrito 1 de Pánuco. La nueva mesa directiva de la sexagésima cuarta legislatura quedó integrada por las diputadas María Elisa Manterola Sainz, Dulce María García López y Regina Vázquez Saut, presidenta, vicepresidente y secretaria respectivamente. Tomando protesta, la presidenta de esta mesa directiva, María Elisa Manterola Sainz, a los 49 diputados restantes, realizando la declaratoria del primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, que comprende del 5 de noviembre del 2016 al 31 de enero del 2017. Por el bien.